Entonces se facilitaba, ¿no? Uh-huh. Yo veo que en muchos trabajos, desde más chamacos que yo, trabajan. Uh-huh. Y ¿Qué año tendría socio cuando empezó con eso? ¿Con esa idea? Uh-huh. Pues yo ya tenía 12, 13 años. Uh-huh. Y yo ya quería trabajar y siempre platicaba, había oportunidad de platicar yo con mi papá todo lo que pensaba yo de mis hermanos, de mí mismo. Y entonces me dice, bueno, déjame platicar allá. ¿Ya había terminado su primaria? Sí, sí. Empezaba con el primer año de secundaria y ahí quedé. Primer año de secundaria. Uh-huh. Y déjame platicar. Pero es lo que decía, sí, papá. Uh-huh. Bueno. Y entonces, un día antes de mis 15 años de edad, más bien, aquí cumplí mis 15 años. ¿Ya trabajando? Ya trabajando. Aquí cumplí mis 15 años. Yo entré el 16 de mayo. Ajá. Y mi cumpleaños es el 31 de mayo. 31 de mayo. Ajá. Y un día antes de que entré a trabajar aquí, me da la sorpresa mi papá. Me dice, mañana te presentas a trabajar. Ya, está arreglado. Así es que es tu regalo de 15 años. Yo me quedé sorprendido, me quedé sorprendido y sí, ciertamente, llegué y me presentaron, hablé con el director Carlos T. Martín, el ingeniero, una bellísima persona, porque antes de entrar a trabajar te daba consejos primero, consejos. ¿Usted lo vino a ver? Me hice reja, luego me mandaron llamar a la dirección. Ajá. Y hablé, tú eres el hijo de Jesús, ¿sí? Jesús Mora. Sí, señor. Muy bien, te vamos a dar oportunidad de trabajar, pero ojalá y no pares ahí. Ojalá esto te ayude para que sigas estudiando. Me gustaría que sigas estudiando. Estás muy chamaco. Pero vamos a ver si puedes con el trabajo, porque el trabajo aquí es muy duro, muy duro. Te vamos a mandar al departamento de amoneración y ojalá puedas con el trabajo. Sí, señor, muchas gracias. Ya me presentaron con el señor, el jefe del departamento, Manuel Alba Padilla. Manuel Alba Padilla. Claro, ya estando adentro, pues fue mi papá el que ya nomás se me quedó mirando y movió la cabeza así. Te vamos a en la primera sección de laminadores. Ahí vas a empezar a trabajar. Pero de antemano te voy a decir una cosa. No va a ser tiempo extra. No, señor, está bien. No va a ser tiempo extra porque estás muy chamaco. Fíjate cómo sería la cosa, que me veían muy chamaco. No importa, señor, yo lo que quiero es trabajar. Y me puso a trabajar en el... Esa primera sección es el desbaste. El desbaste. Ajá, los que están a la entrada. A la entrada, luego le digo que sí, ahí todavía. ¿Quién fue su maestro ahí? De maestro estaba Reyes Trujillo, Agustín. Agustín Reyes. Agustín Reyes Trujillo. Ajá. Y ahí va el laminador. Ahí va el laminador a recibir rieles. Bueno, lo bueno que me pusieron al final a recibir. Pero yo sentía las manos pesadas porque nunca había pensado ese tren de trabajo. Ajá. Rieles calientes y eso. Y cuidado. Había que recibir. O sea, el maestro metía. Recién. Recibe uno y acomodaba. Ajá. Tenías que acomodarlos bien para... En los carros. En los carros, sí. Ajá. Para que no se cayeran, ¿no? Y sí. Ajá. A las 2 de la tarde, vámonos a su casa. Ajá. 2:30 más, ¿no? Y así estuve un buen rato. ¿Su primer día? Así fue. Mi primer día y por un buen tiempo. ¿Y por un buen tiempo? Por un buen tiempo, porque pues me veían muy chamaco. Aparte, pues, no me quejaba porque yo tenía ya el otro trabajo.
Exactamente. Yo ya tenía el otro trabajo, en cines. ¿Ya trabajaba? Ya trabajaba. Ajá. ¿Dónde trabajó primero, allá? Como un mes antes, empecé a trabajar allá. Al ver que mi papá me ponía trabas y todo, pues yo me puse... ¿Por su cuenta? Por mi cuenta, con un familiar también, mi tío, que era líder de los cines. ¿De qué sindicato? Del STIC. No, del STIC. Pero yo ya... ¿Ya que tenía ganas de trabajar, de plano? Quería trabajar y quería trabajar. ¿Trabajar? No, mira. Ese fue el motivo. Y no me preocupaba mucho irme a las dos porque pues yo tenía que cumplir. Pero yo no les decía nada aquí, ¿no? Empezaba a trabajar aquí, me iba rápido allá, me arreglaba y hasta las 10 de la noche, fíjate. Pero entonces ya había oportunidad de aquí, de que pues a la hora que yo me iba, ya había devengado yo mi tiempo extraordinario. No, porque pues a las dos de la tarde, 2:30 se iban a comer. Regresaban y dejaban como medio lance o menos de medio lance. O sea que la labor ya, el tiempo extraordinario, yo ya lo había desempeñado desde la mañana. Y fue ya cuando vi que tenía oportunidad de platicar más a fondo con este señor Alba, el jefe del departamento. En una ocasión yo le dije: señor Alba, ¿me permitiría platicar con usted? A ver, pásale,